buddies come gather round. Bueno, pues muy buenos días una vez más. Aquí estamos transmitiendo Econocable Plaza de Sol Parte Alta, transmitiendo para toda la comarca lagunera, en especial para los vecinos municipios de Torreón, Chávez, San Pedro, Viesca y por supuesto Matamoros. Y nos pueden ver directamente ahorita por vía internet en Ustream, que es el, ahorita usted puede vender su computadora y en Ustream ahí lo va a ver usted en vivo, el que no tiene sistema o no hay línea para allá. Ahí usted lo puede ver en un stream directamente. Este día tenemos un programa especial, relevante, pues una persona del ámbito del pancracio de la lucha libre nos acompaña el día de hoy. Pero como siempre lo hago y cada semana a semana, quiero dar primeramente un agradecimiento. Primeramente, a Dios, porque nos permite estar aquí este día. A todas las personas que estamos vivos, es precisamente por el amor que tiene el Señor hacia nosotros. A mi gerente Gerardo Gallardo Bernal, un abrazo fraternal, porque nos permite que semana a semana se abran esta ventana grande hacia las casas de ustedes y que ustedes tengan ese detalle de encender su televisión para ver este humilde programa que se llama Contacto Ciudadano. El día de hoy te va a tocar un número medio, que la gente no lo quiere, dice, pero hoy nos va a tocar el programa número en inglés 41, que viene siendo el 41, hoy es el programa número 41, fíjate, y esa es una mitología nada más, esa es una creencia, porque eso era referente, ahí se está viendo, mira, Ustream, cómo se puede ver en Ustream, mira, ahí está viendo en vivo, aquel que lo quiere ver, ahí está la imagen, y yo te garantizo que mucha gente así lo mira, porque sabe que aquí tenemos personas de gran relevancia que le interesa a la gente. Hoy, precisamente mi agradecimiento a todas las personas, ya dije, antes de iniciar, quiero, la semana pasada hubo una felicitaciones para la niña Lourdes Guadalupe Flores Ortiz, que cumplía 12 años de parte de sus papás, que era César Flores y María Lourdes Ortiz. Quiero decirles que aquí en la dirección de esta empresa, aquí con la secretaria, señorita Reveres, la cual mando un saludo afectuoso, por ahí ya está ya la playera. Quiero que vaya por su playera, no fueron precisamente con el nombre, pero ya está la playera de Rodando Calles. Y al señor Oscar Benzor Hernández, que quería una talla extra grande, que por números anteriores grandes, ahí le tenemos por lo pronto una para una de sus hijas o nietas o el que quiera, y en la semana le volvemos a hablar para darle su playera extra grande. Pero esta vez, por el detalle, si gustan pasar en estos momentos por las playeras, los papás, César Flores o María Lourdes, para su niña Lourdes Guadalupe Flores Ortiz, un saludo, y el señor Oscar Benzor Hernández, talla XL, pero vamos a ver por lo pronto una mediana para que la use usted con su familia, y en la semana nos comprometemos
Al menos que ahorita nos las traigan, ahorita le hablamos para que venga por ella. Pero por lo pronto, vengan por sus playeras el señor Oscar Fensor Hernández y la niña que le dije, Lourdes Guadalupe Flores Ortiz. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. El día de hoy tenemos una presentación relevante, lo voy a decir por qué. Ustedes lo están viendo sus imágenes, una máscara azul turquesa bonito, así, como con unos rayos, y lo voy a decir por qué esos rayos, ahorita les voy a decir. Y hay unas imágenes dentro de sus, de la parte de frontal de sus caras a los lados, y precisamente es un luchador matamorense. Ya tenemos uno, tú lo conoces, el Ángel Misterioso, que orgullosamente puedo decirlo así, fue el primero que estuvo de invitado con nosotros en este programa, fue en el programa 1. Posteriormente lo invité otra vez en el programa, no recuerdo, 15 o 20, precisamente porque cuando iniciamos, pues automáticamente sabemos que la gente no conocía el programa. Hoy en día, las personas, gracias a Dios, prenden la televisión para ver este programa. Yo les mando un saludo a todos ellos, diciendo que Dios los bendiga a ellos y a toda su familia. Pues el otro luchador profesional que está aquí en Matamoros, ya oriundo de Matamoros, es precisamente viendo la imagen de esos rayos, se llama Zeus, o Zeus, pero es Zeus. Es un dios mitológico. Ahorita lo vamos a presentar. Él, orgullosamente, hoy es de Matamoros y viene a presentarse en Matamoros para que la gente lo empiece a identificar y a conocer, igual que el Ángel Misterioso. Él ya es luchador profesional, quiero aclarar, ya debutó, ya está visitando plazas, ya tiene encuentros hoy, mañana, ya visitó Durango, ya ha habido varias partes, ya luchó con varios en el consejo y en el no sé en qué más. Ahorita va a decir él, quiero que él conteste todas las preguntas, pero él ya es profesional. Y quiero decirlo que con orgullo, y por primera vez, que no se te olvide, mi rey Zeus, este canal, Econocable Matamoros, fue el primero que te va a hacer la entrevista. Mi servidor, profesor Humberto Báez, la cual yo desde siempre te dije que siguieras adelante, que iba a llegar el momento, y ahí van a salir todas las preguntas. ¿Te acuerdas que el teléfono de estudio es 182-3232? Ahora sí, quiero que, más que todo, darte la bienvenida. Y quisiera que saludaras a la gente que nos está viendo en la televisión. No, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos platicado algo de esto, la invitación. Más que no se había dado la oportunidad. Y pues quiero agradecer al canal y pues un saludo para toda la gente de Matamoros. Bueno, vamos a iniciar desde lo más fundamental y lo más básico. Porque la gente es lo que le interesa. A ver, pues fíjate, con el Ángel Misterioso decían que era de México, que de Guadalajara. No, es de aquí de Matamoros. Y pues sigo con orgullo que semana a semana se presenta en las arenas. Semana a semana lo veo yo, que aparece por ahí en los cartelones, en los carteles. Vamos a ver. Lugar de nacimiento. ¿Y actualmente dónde vives? Bueno, yo vivo en Torreón, en una colonia que se llama Residencial del Norte. Claro. Pero pues yo soy de aquí, de Matamoros. Soy originario de aquí, de Matamoros. De aquí nací, aquí... Aquí viví la mayor parte de mi vida, me casé y por motivos de que me casé, pues me fui a vivir a Torreón. Bueno, ahí está la respuesta para que la gente quede clara y enterada que él es originario precisamente de Matamoros, Coahuila. Que ahorita por momentos reside en Torreón, pero que a diario viene porque aquí está sus raíces y aquí están sus papás, sus hermanos, sus... Mandamos un saludo. Un saludo para mis hermanos y pues para toda mi familia. Aquí están. Quiero hacerte una pregunta, yo sé que a lo mejor se te va a mermar fans, muchachas, pero ¿estado civil? No, sí. ¿Tienes esposa, tienes hijos? No menciones los nombres, o menciona el puro nombre sin apellido. No, sí, soy casado, tengo dos hijos, una niña, un niño y una niña. Y sí, pues sí, estoy casado con la mejor enfermera del mundo, ¿eh? Porque cada vez que termina una arena, ella es la que me... Ella es la que te masajea. Ella la masajea y me da mis... Bueno, pues mándales un saludo. Un saludo para mi esposa, un beso para mis hijos, para mi hija y mi hijo, y pues para mi esposa. Bueno, ahí está precisamente. Vamos a... ¿Desde qué edad te nace a ti la idea, te gusta el pancracio? Un encordado de esas cuerdas, pues es tremendo, ¿eh? Porque la gente, yo lo veo que parece que es sencillo, pero no lo es. Porque simplemente con el rebotar en cuerdas, maromear, saber caer, es algo muy, pero muy complicado. Quiero que tú me digas, por favor, ¿desde cuándo tu afición por la lucha libre? Bueno, mi afición es desde niño. Digo, desgraciadamente, pues aquí
En Matamoros no hay las oportunidades o alguna escuela de lucha donde podamos entrenar. Ya que me casé, que me fui a vivir a Torreón, sí di la oportunidad, de hecho, con el Ángel. Fue el que, Ángel Misterioso fue el que me invitó, fuimos a una arena, ya después nos despegamos un poquito, pero yo le seguí ya. Ah, pues haz de cuenta que ya me entró la curiosidad y ya fui cuando empecé yo en otra arena. Ya, él ya se apartó. Fíjate, regresando al tema del Ángel Misterioso, yo fui el que lo llevé precisamente al Deportivo Torreón. Yo fui el que lo llevaba a entrenar. Yo lo llevé para que debutara. Le grabé su primer lucha. Fíjate. Mira, y ahorita, gracias a Dios, pues ya ahorita es el Ángel Misterioso. Ahorita ya donde quiera ya lo reconocen. Y un saludo para él donde quiera Un que esté. saludo Un abrazo para el grande Ángel para el Ángel Misterioso. Misterioso. Igualmente a los que han sido sus maestros, el Dragón fue en el Torreón. Allá en el ranchero pues tenemos a Andrillán, que también es su maestro, y ahorita es Jorge Chavarría Caín, que aquí estuvo de invitado con nosotros precisamente. Jorge Chavarría, aquí estuvo de invitados hace aproximadamente unas 5 semanas, estuvo de invitado, y también tiene un historial tremendo. Él es sobrino del ave de las tempestades de Gran Marcos. Entonces, cuidado, y él menciona sobre cuántas máscaras quitó. Yo sé que tu inicio de tu carrera precisamente vamos iniciando. Vamos empezando, ahorita Vamos vamos empezando, empezando. pero sé que con el tiempo se van a lograr cosas maravillosas. ¿Quién fue tu inspiración para ser luchador? Porque ya eres luchador, ya no está el proyecto, ya estás ahora sí en donde quieres llegar. Ahora sí, ¿qué mantenerse en ese estado? Como le comento, siempre tuve la inquietud desde niño. Pues ya viendo pues como aficionado al principio, después ya viendo la lucha, pues yo creo que inspiración de algunos luchadores místicos. Yo creo que pues sí. El Místico es un luchador tremendamente. Ahora le vamos a luchar en Estados Unidos. Y pusieron otro Místico aquí en México porque el nombre era de la empresa. Pero no, yo no le veo la capacidad que tenía el otro. Definitivamente el Místico original. Está como las Parcas. Elia Park y la Parca. Y pues son dos y cada quien tiene su estilo. Y pues cada quien tiene su afición. Y se le respeta porque los dos merecen. Los dos merecen, igual que los Místicos, por ese desarrollo que tienen. Porque imagínate maromear, caer. ¿Cuánto tiempo duraste preparándote para llegar a esto que hoy tienes realizado? Me duré entrenando 3 años. Fíjense nada más, para Tres la años. gente, aquellos jóvenes que les gusta la lucha libre y quisieran ser luchador, no crean que pues como decir, ah, ya mañana voy a luchar. Y no, tienen que prepararse. Yo miraba en Torreón, precisamente en el Deportivo Torreón, que tenían que maromear y tenían que hacer cosas que dicen, ah, caray, pues ¿cómo se le hace? Ay, qué bueno, muchas gracias, muy amable, gracias, mi compañera, pásele. Es un saludo precisamente para el profesor Arnulfo, y su señora esposa, la señora Chuyita, la maestra, y nos hace el favor de traernos unas playeras, un abrazo por favor, y dígale que aquí le esperamos con los brazos abiertos cuando guste venir. Sí, muchas gracias. Que tenga buen día. Saludos, profesor. Sí, entonces, 3 años preparándote. ¿Dónde te preparaste? Bueno, yo siempre he entrenado que mi maestro es la araña del futuro. La araña del futuro. Había varias arañas. Araña del futuro, araña cibernética y había otra, ¿o no? No, pues yo soy de con la No araña había del una, no futuro. había, no eran tres arañas. Había dos, pero le digo, yo soy de la araña del futuro. Ok. Ahí. ¿Nos puedes decir dónde está ese gimnasio cómo se llama el gimnasio donde te prepara la araña del futuro? Estábamos primeramente entrenando en el gimnasio que está en el Paseo del Tecnológico, en el gimnasio de Wagner, en la cueva. Solamente que por remodelación, ahorita estamos entrenando en la Arena Azteca. Ah, ok. Atrás, a espaldas de Sam's Club, en la colonia San Marcos. Muy bien. Ahí es donde estamos entrenando nosotros. Voy a hacer un comercial pequeñito, no vamos a ir a corte, ¿eh? Para decirle al señor Benzor que ya llegó las playeras grandes. Ahorita le mencionaba que le íbamos a regalar una pequeña, pues ya le dijimos que la vamos a regalar, pero ya llegaron las playeras grandes, señor Benzor. Si es tan amable venir por su playera para entregársela ahorita, precisamente si gusta la pasamos hasta aquí, hasta la imagen, para que se la ponga delante aquí de la gente. Continuamos con la entrevista. Dentro de tus prácticas como luchador, ¿sufriste alguna fractura, algún daño en tu cuerpo? Porque sabemos que es una caída mal y ahí. Y los entrenamientos son muy duros. Sí sufrí
en una rodilla, y de hecho tengo la parte aquí de la clavícula, la tengo, no se alcanza a apreciar aquí en la tele, pero la tengo salida. Fue en una, se me botó y pues ya me paré como unos 8 meses sin entrenar, por el hecho de que se me botó la clavícula, y pues ya hasta que me recuperé regresé. Pero sí, esta es la más fuerte que tengo, que se me botó la clavícula. Yo he visto las imágenes de algunos luchadores, sobre todo los, el satánico y de varios, que su frente está toda, hasta parece que, no sé cómo decirla, pero son puros golpes, fíjate, son puros que le han roto la silla, en el piso, en el tubo, en varias partes. Entonces, pues yo sé de antemano que, porque, y te voy a mencionar esto de una vez, toda la gente y la mayoría de la gente hemos pensado y siguen pensando que la lucha libre es circo, maroma, teatro, y le dicen que es puro camuco, así le dice la gente. Entonces, pero yo ya cuando los veo luchar y cuando veo esos lances espectaculares y cuando, bueno, las llaves contra llaves a ras de lona en las cuerdas, pues yo digo, no, pues sí tendrán su truco de caída, pero no, esto yo no, yo una caída de rodillas y ya no puedo levantar. ¿Qué puedes mencionar respecto a eso? Mire, desgraciadamente, digo, hay un dicho que el que no crea que se suba a entrenar, ¿no? Los entrenamientos son muy fuertes y eso de la lucha, como luchador yo le digo que no es truco. Desgraciadamente hay arenas que han confundido a la gente, que por meter mucho show, mucho guachachá, mucho para que la gente se prenda, entonces descuidan lo que es en realidad la lucha. Entonces tú llevas alguna ciudad, una función donde llevas personajes que no van a hacer show y los metes en la estelar, entonces cuando les llevas una función de buenos luchadores que se dedican a luchar, la gente se aburre. ¿Por qué? Porque la estás mal acostumbrando. Estás mal acostumbrando a ver otro tipo de show que no es. Y pues no, le digo, la lucha no es mentira, y digo, el que crea que es mentira, que se suba a entrenar. Hay que a entrenar primero, porque no puede ser posible que de un momento a otro, digo, ya seas un luchador. No. No puede ser posible que seas un luchador así de un momento a otro. Dentro de las... Bueno, tú no has venido a luchar a Matamoros. No, todavía no has venido. Hay un proyecto, y lo menciono para todos, precisamente, el señor Caín, que ya se retiró de la lucha profesional, que es instructor en Torreón, menciona que se retiró precisamente ya de las luchas. Y quedamos formalmente de aquí en Matamoros hacerle una despedida. Me gustaría a mí mucho que precisamente dentro de esos ese cartel apareciera precisamente el Zeus, aquel dios griego mitológico que aparece dentro de toda la mitología griega, todos los dioses, que es el dios de los rayos, vamos a decirlo así, el dios del poder, es el dios de todo, es el rey de los dioses, se puede decir, el Zeus. Entonces que estuvieras tú, Ángel Misterioso, también aquí ya estuvo de invitado Michutitas, y ya luchó, Henry Pancho también estuvo aquí y luchó, entonces Checho, mi compañero aquí, también ha participado precisamente como promotor, y me gustaría mucho precisamente que en esa lucha se hiciera algo, y tu presentación en Matamoros, tú la gran presentación, y darle un seguimiento al Zeus, igualmente a mi Ángel Mestidioso. No sé tú qué opines, si se pudiera participar contigo. Sí, pues ya ha llegado la fecha, ¿cómo no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a entrar de lleno ya como luchador profesional. ¿Por qué el nombre de Zeus? Bueno, porque fue un nombre que yo no he escuchado que la mayoría lo tenga. Hay muchos ángeles, hay mucho esto, entonces se me hizo un nombre único que no lo he escuchado en ningún lado en el medio de la lucha. ¿Quién te diseñó la máscara? ¿Por qué ese color? ¿Por qué esos rayos? ¿Por qué esos tipo alas? No sé cómo decirlo. Quisiera que lo mencionaras. Los rayos es simbólico del nombre de Zeus, porque es el dios del rayo, es el dios de los dioses, y el diseño se lo aventó mi esposa. Así como está, ella fue la que lo diseñó. ¿Tu esposa hizo el diseño? Mi esposa hizo el diseño. Ella fue la que... el diseño completo de la máscara. Ella le acomodó los rayos, le acomodó estas partes. Así tal como está lo mandé a hacer. Ella lo hizo. ¿Y el color también y todo? Sí, el color también lo escogimos ya entre los dos, pero... Sí, ella decía, escoge un color que no sea tan visto. ¿Y tu equipo completo? ¿Cómo es tu equipo completo? Son unas mallas al color de la máscara y con algunos rayos en los lados.
está muy bonito. Uh-huh. ¿Este dónde te lo trabajaron? El diseño fue uno, uh-huh. Es el arquitecto que dibuja, pero hay una persona que hace los trabajos que se llama maquila, es el que lo cose, es el que deja perfectamente bien que no vaya a ser, y la primera lucha, ¡pum!, se abrió. No, los equipos me los cosió, me los hizo el hijo del soberano, el que le mando un saludote ahí al soberano, él fue el que me hizo mis dos equipos. ¿Los dos equipos? Sí, tengo dos, tengo un plata y este azul que traigo. Ahorita después del comercial que tengamos, te vas a poner la otra máscara. Sí, cómo no. Para que la gente te pueda identificar con los dos tipos de... Uh-huh. ¿Dónde debutaste? Yo debuté en la Arena Azteca, ahí donde ahorita he trabajado tres funciones en la Arena Azteca. Luego salimos a Durango a una función de AAA. Ah, fíjate, la AAA ya... No, en la estelar con los estelares, pero ya participamos, participamos ahí. Ya en la cartelera. En el cartel ese de AAA y regresamos, de hecho fue la semana pasada, el domingo. Regresamos el mismo domingo y si Dios quiere mañana vamos a Lerdo. ¿Contra quién luchaste? ¿En Durango? En Durango. Contra un luchador que se llama Zarpa Negra, quien le mando un saludote si lo está viendo. Ok, sí. Dime, ¿en Torreón contra quién debutaste? Porque me imagino que ese día, pues, como hizo en todos lados, es tu debut, estaba nervioso, pero tuviste que tener un contrincante, no pudiste subir solo al ring y presentarte así como a cantar. No, aquí en... ¿O ibas en pareja? Íbamos parejas, íbamos el pequeño Demencia, un amigo, un saludo para mí, el pequeño Demencia, su servidor contra el Blue Angel. Ah, Blue Angel. Saludote a mi pareja que anda allá en Estados Unidos, y el Lince Negro. El Blue Angel ya estuvo invitado aquí, fíjate, no pudo coincidir la fecha. Uh-huh. Ya estuvo invitado, ya lo vi luchar, lucha muy bien, tiene un equipo tremendo también, tiene mucha experiencia, lo que sea. Si estamos hablando de Blue Angel, que dices tú, sí, que sí, digo sí, yo, sí. Es una persona que tiene mucha capacidad. Incluso él me pidió que quería estar aquí, lo agendamos, y por motivos de, no pudo venir. Pero un saludo, precisamente un día vas a conocerse aquí así. Después de esa lucha que tuviste ya aquí en Torreón, ¿qué sentiste? Ya cuando ya bajas del ring y que la gente te empieza, a los niños, porque a mí me decía el ángel misterioso que para él sería un sueño que la gente lo quisiera saludar y que le pidiera autógrafos. Y hoy viene aquí a Matamoros y la gente y los niños corren, lo abrazan, quieren fotos, quieren autógrafos y las muchachas. Y me dice, profe, le digo, pues, el premio, hay que trabajar primero. ¿Qué sentiste ya cuando ya luchaste, cuando ya...? Pues como todo, primero antes de subir cuando debutas, pues un nervio en los vestidores, te estás cambiando y... Ya, pero ya al momento de salir se te olvidan los nervios porque pues ya estás arriba, ya arriba es otro show, ya pues tienes que luchar y ya cuando bajas es padre, porque yo creo que es lo que más te llena, el reconocimiento de la gente... Que te reconozcan una buena lucha, y fue lo de los niños que se te acercan, que es conjunto con un reconocimiento, de que te acercan a saludar, el autógrafo, la foto, y pues que les haya gustado tu lucha. Aparte de esa lucha que ya tuviste, ¿con quién más? ¿Tuviste más luchas? Uh-huh. En la Arena Azteca. Le hacemos una tarjeta de invitación a las personas, diles dónde está la Arena Azteca para que vayan y cuándo son las funciones. La Arena Azteca está en la colonia San Marcos, a espaldas de Sams. No me sé si muy bien la dirección, sí, pues ahí a espaldas de Sams se ve la arena. Sí, las funciones son los domingos a partir de las 7:30. Ok. Un ambiente muy familiar y están cordialmente invitados a que vayan. Después de haber debutado, tienes una segunda lucha, ahí mismo. ¿Contra quién? ¿Y quién fue tu compañero? Mi compañero en la segunda lucha fue el Darnes contra el Marvel y Blue Angel, otra vez. El Marvin, el Marvel. Marvin. Y el Blue Angel. Blue Angel. Un saludote para mi Blue Angel, donde quiera que esté. Tercera lucha, ¿contra quién fuiste? Tercera lucha... Acuérdate. Tercera lucha fue en el Lince Negro, el Gasolinero Loco, Gasolinero el pequeño Demencia y yo. Ok, oye,
¿Por qué ese nombre y no otro nombre? ¿Por qué Zeus? ¿Y por qué otro nombre? No, porque, por ejemplo, tú dijiste el loco, el... No sé. O sea, ¿quién te ayudó? ¿Quién te... o de dónde te nació ese nombre? Ahorita mencionaste que es el rey, pero ¿no tuviste en mente otro nombre? Sí tuve en mente otro nombre, pero me llenó más el nombre de Zeus por lo que le comento. Yo no lo he escuchado, parece que hay uno en México, no estoy seguro. Pero me llenó el nombre porque pues aquí yo no he escuchado el nombre, aparte de lo que significa el personaje. El personaje pues que es el dios de los dioses, es el padre de todos los dioses. Y pues digo, pues por eso, digo, no he escuchado otro nombre aquí. ¿Te gustaría que aquí en Matamoros existiera una escuela de lucha libre? Ah, cómo no, aquí hace falta bastante, le digo, desgraciadamente tiene que salir. Si aquí, yo creo que si aquí hubiera una, habría más jóvenes aquí en Matamoros, más chavos que yo creo que les gustaría, porque este deporte es muy padre. Porque fíjate que precisamente la intención de Caín, Jorge Chavarría Caín, ahorita se me vino y quedamos que íbamos a tocar puertas para hacer aquí en Matamoros una escuela de luchadores que, donde cuando menos el joven se salga de aquello que anda haciendo las cosas malas, que vaya y se desarrolle, que empiece a maromear, que empiece a saber en su momento respetar, porque todos los deportes son disciplina, todos los deportes, no hay un deporte que no tenga disciplina. ¿Qué opinas de eso? Pues como le comento, sí hace bastante falta, porque así como dice usted, mucho chavo que anda tirado en el vicio, en los rollos de la calle. Entonces aquí hace falta una distracción, pues para los jóvenes, no sé si por medio del municipio, del DIF, de lo que ustedes quieran, donde pueden ir a practicar algún deporte, digo, ya sea la lucha libre o el box, lo que les guste, pero sí hace falta. Aquí en Matamoros hace falta mucho. Bueno, yo creo que yo no soy el único que le gusta la lucha. Entonces, yo creo que hay más jóvenes que quisieran practicar este deporte porque, pues, en realidad nomás somos el Ángel y yo, de aquí de Matamoros. Sí, nada más son dos. Ajá. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No le cambie. Recuerde que estamos en el programa Contacto Ciudadano. No le cambie. Tenemos el estudio 182-3232. Recuerden que estamos para recibir sus llamadas. Está con nosotros por primera vez el luchador profesional Zeus, luchador profesional. No le cambie, regresamos en un minuto. Hace 72 millones de años, habitaron en Coahuila grandes seres, especies únicas en el mundo. Orgullosamente destacamos hoy como Coahuila, tierra de dinosaurios. ¿Qué les ofrezco de tomar? Sí, por favor, tráeme 12 cucharadas de azúcar. ¿Perdón? ¿Sabías que por cada bebida que consumes para refrescarte equivale por lo menos a comer 12 cucharadas de azúcar? Cambia tu estilo de vida. Toma agua natural. Mídete, nútrate y actívate. Gobierno de Coahuila. Nosotros podrás viajar a Brasil a la Copa del Mundo sin salir de tu casa.
Econocable tiene para ti 40 partidos más 10 en exclusiva, aparte de la mejor cobertura de la selección mexicana. Y si te parece poco, tendremos resúmenes y programas especiales con profesionales del fútbol. Los mejores canales TVN, ESPN y más canales que Econocable tiene para ti. Econocable, energía para tu televisión. Significa poder demostrar mi mayoría de edad. Significa poder identificarme como mexicano. Significa poder decidir quién gobierna. Si tu credencial para votar significa mucho para ti, revisa los recuadros de reverso. Si no hay un 15, renuévala ya, porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Ya regresamos aquí al estudio una vez más. Hoy estamos viendo otra máscara ahí plateada con los mismos rayos, pero ahora color dorados, y es una máscara color tornasol entre blanca, así, porque con la luz tiene un diferente color. Igualmente tiene las alas, o no sé cómo se llamarán, de un color gris, pero está muy bonito, lo que sea, un gris metálico, lo que sea, muy bonito diseño. Muy bonito trabajo, muy bonitos colores. Yo en lo personal te deseo que tengas mucho éxito en tu carrera. Gracias, gracias, bro. Personal, y te voy a decir lo que le digo a todos los que están en este programa, que cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Cuando las cosas se hacen mal, te van a salir mal. Tarde que temprano se va a cobrar esa factura. Entonces hay que hacer siempre las cosas bien, 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 y te vas a dar cuenta que el resultado siempre va a ser positivo. Dentro de los luchadores profesionales que hay ahorita en la actualidad, tú hablaste del Místico, ahorita el Místico por lucha en Estados Unidos, allá se llama Sin Cara. O sea, luchaba, ya está aquí otra vez en México. Ya está, ya regresó. Ah, ok. Pero, por ejemplo, tenemos hablo de tu juventud, hablo de tu juventud, porque, por ejemplo, el Brillante, el luchador de Gómez Palacio, Manuel, el del Ranchero, que llaman ahí Jimmy el Ranchero, donde han sido grandes y grandes luchadores profesionales. Y la prueba es un botonzote grandotote. Es su hijo La Sombra. Que La Sombra ahorita ha puesto el país muy en alto al estado de Coahuila. Es de Durango. Porque son de Gómez Palacio ellos. Pero orgullosamente pertenecen a la región lagunera. La Sombra, luchador que a Japón y en muchas partes del mundo, es un luchador que está joven. Por eso yo me pongo a pensar en tu persona. En su momento dado, ¿hasta dónde que le gustaría llegar al Zeus? Pues hasta donde Dios quiera, hasta donde se me abran las puertas, primero Dios nos vaya bien en esta carrera,
hasta donde Dios quiera y me permita llegar. Sí, yo creo, yo quisiera llegar a lo más alto. Bueno, algún día, el día que ya usted, por ejemplo, mañana vas a luchar en Lerdo, dices, que nos invites cuando luches en Torreón para ir a ver tu lucha, o si vienes a Matamoros, qué mejor que la gente de Matamoros ya te vea luchar, que digan, ya tenemos dos, y que empiece una competencia deportiva más que todo, porque el Ángel Misterioso ahorita ya tumbó tres capuchas. Ya lleva tres capuchas y como quiera ahí va su carrera ascendente, que esperemos que las cosas sigan haciendo bien. Pero dentro de tu misma lucha profesional, ¿qué tipo de técnica usan? Porque yo sé que hay lucha a ras de lona, hay lucha grecorromana, hay lucha aérea, hay lucha olímpica. ¿Cuál es tu realmente lo que tu maestro te enseña? ¿O es una combinación de todos los ejercicios? Bueno, ahí donde yo entreno con mi maestro, nos enseña de todo, la base que es el llaveado, que es a ras de lona, ya después de eso partimos, ya practicamos de todo, lucha aérea, es un entrenamiento muy completo, que no nada más se basa que vamos a llavear o puro ras de lona, no, ahí practicamos de todo, ras de lona, aérea, es con una lucha un poquito rápida, velocidad, es muy completo el entrenamiento. Por cierto, un saludote al Gran Califa, al Omega, al Ince, al Blue Angel, a Demencia, al pequeño Demencia y pues a mi maestro, ya sabes, 100% arañas. A ver si en un programa futuro, como dice el nombre, la araña futuro, pudieras invitar a tus equipos, por ejemplo en este caso a la araña, para que también nos comparta sus experiencias, nos platique de él y le hagas una invitación para que esté presente aquí en este programa. Ojalá y se pueda hacer un día. Este programa, quiero hacer mención a todas las personas, gracias a ustedes, estamos por cumplir un año. Hasta ahorita van 41 programas interrumpidos contigo, pero ahora en agosto, primero Dios, si Dios lo permite, vamos a cumplir un año. Y no sé qué pudiéramos hacer para que este programa, ese día sea recordado. Porque este programa, aquí han venido de todos los ámbitos a platicarnos su vida. Aquí le hemos sacado el ser humano a cada uno de las personas que han venido. A ver si en su momento, en estas fechas, nos ponemos de acuerdo para hacer una grabación o que vengan aquí de varios personajes que han estado aquí presentes, ¿verdad? Tú y el Ángel Misterioso estuvieron precisamente en ese programa. Que voy a hablar con mi compañero Sergio, es que continúa el horario, para ver si lo ampliamos y lo hacemos un poquito más extenso entre los dos, para festejar el aniversario número uno de ese su programa Contacto Ciudadano. ¿Tú qué le puedes decir a todos los jóvenes que les gusta la lucha libre? Aquellos jóvenes que quieren tener, muchos tienen doble profesión, como tú, trabajas y tienes tu profesión. Sí, digo, tenemos un... Pero, ¿qué le puedes decir a esos jóvenes que tienen muchas ganas de aprender? Pues que se acerquen a cualquier gimnasio. Yo digo que pues todos los maestros son buenos, por algo son maestros, y que no pierden nada con intentar. Acérquense a los gimnasios y intenten entrenar o vayan entrenando, y si de verdad les gusta se van a quedar y van a aguantar los entrenamientos. Tarde que temprano les va a llegar su hora de que les van a decir, ¿sabes qué? Ya estás listo. Y a debutar y a empezar sobre este trabajo. ¿Tú estarías dispuesto en un momento dado abrir aquí en Matamoros? Porque tú y el Ángel deben de ser los que encabezan aquí, porque Jorge es de Torreón y tiene ganas, pero tú estarías dispuesto conjunto con precisamente mi Ángel Misterioso, a ser los maestros de una arena de lucha libre del municipio o particular o apoyado por alguna asociación. ¿Estarías dispuesto a apoyar? Pues cuando llegue su tiempo y tenga los conocimientos, yo creo que todavía me falta muchísimo para llegar a ser un maestro, un buen maestro de lucha libre. Digo, ahorita voy empezando, pero cuando ya adquiera los conocimientos y esté listo, pues ¿por qué no? Digo, pero ahorita, yo creo que ahorita no. Ahorita la verdad no, me falta mucho camino por recorrer. Ahorita estoy aprendiendo todavía mucho y yo creo que sería mucho más adelante. ¿Qué proyectos tiene por ahí mi luchador de Zeus? ¿Qué proyectos? Dice, bueno, este año ya iniciaste,
ya tienes tu carrera proyectada, ya te estás en carteleras, ya la gente ya te está considerando, los que promotores ya te consideran, ya piensan, oye, pues este aquel muchacho, oye, así comienzan las cosas. Pero para ti, ¿qué proyectos tienes como luchador? Pues como todo, que empezar a ser reconocido, que la gente se dé cuenta que pues que hay más luchadores aquí en Matamoros. Y pues mis proyectos, como le comenté hace unos momentos, pues llegar hasta donde se pueda, estar, encabezar carteleras, salir a luchar fuera, que la gente de fuera también sepa que, pues que de hecho la lucha de la Comarca Lagunera es, yo creo que es la mejor, reconocido, sí. Reconocido en la República, que de la Comarca Lagunera salimos muy buenos luchadores. Sí, definitivamente la Comarca Lagunera es una cuna de grandes luchadores, por donde le busques. Tenemos muchos. Donde le busques. Tenemos Mano Negra, tenemos Blue Panther, Último Guerrero, La Sombra, Wagner, Misterioso, Wagner, ajá. Y luego ahora ya andan los hijos de esos grandes luchadores también que iniciaron, los hijos de Blue Panther, la Pantera Negra, Black Panther y luego el otro, el Cachorro, y traen el mismo diseño de su padre, la máscara, pero con diferente color. Entonces, todo eso, Wagner ya va dejando su dinastía y cada uno. Entonces, es eso que tú estás haciendo ahorita, a rato puede hacerlo tu hijo. Ah, sí. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque se va a fijar que su padre está haciendo las cosas bien. Ahora, ¿te gustaría tener un hijo luchador? Pues la verdad, me gustaría, pues quisiera la decisión que él tomara. De hecho, él se la pasa con nosotros en los entrenamientos, él me acompaña. Y mientras nosotros entrenamos, él ahí anda en la arena. Un saludote para mi hijo. Y él anda ahí en la arena y de repente se sube a entrenar. Lo ponen a echar alguna maroma o algo, porque tiene las nos ve y le nacen las ganas de subir a entrenar. Pero pues ya yo respeto. Si él no quiere, pues no. Si él quiere, pues le respeto la decisión que él quiera. Ahorita está chiquito, ahorita apenas tiene 9 años. Ya más adelante, lo que él quiera. Y hablando precisamente de eso, ¿qué opinaron tus padres cuando ya te metiste? ¿Qué opinaron tus padres primero y luego tu compañera? Porque ¿qué opinaron en este caso? Bueno, pues mis papás siempre me han apoyado en todo. Al principio a mi mamá como que no le parecía, porque te vas a dar un golpe, que este, que el otro, y que no. Por ejemplo, cuando me saqué la clavícula, te dije que no sé qué, pero poco a poco se ha hecho la idea y pues también me apoya. Mi papá, pues no se diga, mi papá siempre cuento con todo su apoyo, y pues mi papá, pues es acá todo, ¿no? Mi papá, los dos, mi madre y mi papá, no, es que mi papá siempre está conmigo en las buenas, en las malas, y échale canijo y que no te dé para abajo. De hecho, así que porque uno como luchador dice, que cuando voy a debutar, ya estoy entrenando mucho y nomás no, échale canijo, échale, pues si todavía no debutas es porque algo te falta y todavía no lo ve tu profe y te va a llegar el día. Y siempre ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas y apoyándome siempre, y también mi mamá. ¿Sí recuerdas la fecha cuando debutaste? Sí, fue primero, la primera fue para una función del 30 de abril, que se le hizo una función a los niños. 30 de abril. El 30 de abril. Tienes relativamente poco. Sí. Abril, mayo, junio, dos meses que debutaste. Ajá. Todas las primicias están aquí en esa televisora de Conocar. Sí, la primera entrevista está aquí. Las primicias. Entonces, debutaste para el Día del Niño. Uh-huh. Con un lleno total en la arena. Sí, en la arena, un lleno completo. Bien padre, porque pues, aunque fue función de niños, pues, el ambiente muy padre, mucho por el hecho de que fueron los niños. Muy muy ambientado, grite y grite, las fotos y te digo, el reconocimiento de la gente, que yo creo que es lo que más te llena. Terminas de luchar y te bajas y el abrazo, el autógrafo, y qué padre luchaste, y qué es lo que más te llena a final de cuentas. ¿Tus papás te acompañaron, tu familia? Mi papá siempre va, cuando tiene oportunidad siempre va, que sí, es en Torreón. Sí, le he visto todas las luchas allá. Y mi mamá hasta ahorita no ha ido porque le da miedo, dice, te vas a dar un golpe y yo creo que me va a poner nerviosa y por eso no va. Pero mi papá siempre está, pero mi mamá me apoya mucho también. Y yo creo que pues el día que me toque aquí es donde yo creo que mi mamá sí va a estar presente. Sí,
Sí, la gente, tenemos que apoyar a nuestra gente precisamente, y tú tomaste esa decisión de ser luchador, y tú vas a determinar el día que te vas a retirar también. Igual dices, pues ya debuté, ya hice, hasta aquí quería yo nomás debutar y me retiro. O al revés, no, al contrario, ya me preparé, pues voy a tener que seguir adelante, tengo que seguir luchando para que la gente vea que lo que estoy haciendo no es en vano. ¿Verdad que así debe ser? Sí, pues si te gusta este deporte, yo en lo personal, como lo comenté hace rato, hasta que Dios me deje y hasta que el cuerpo aguante. Ya cuando el cuerpo me diga, ¿sabes qué? Pues ya no se pudo, hasta que mi padre Dios diga, hasta ahí, ya. Dejamos lo de la lucha, pero a mí siempre me ha gustado mucho y yo estoy muy contento con lo que hago. Fíjate que eso es lo más importante de una persona, de que le guste lo que hace. De que, como dijo Vicente Fernández, fíjate, me gusta cantar y me pagan. No, pues entonces lo haces con agrado. Cuando va a hacer una cosa así por ir, por cumplir, pues la cosa no funciona. Yo te deseo, de veras, voy a leer poquito de lo que es Zeus. Zeus preside no solo las manifestaciones celestes, provoca la lluvia y lanza el rayo y el relámpago, sino que fundamentalmente mantiene el orden y la justicia en el mundo. También es el encargado de purificar a los homicidas de la mancha de la sangre. Vela por el mantenimiento de los juramentos por respeto a los deberes de los huéspedes. Es garante del poder real y en general en la jerarquía social, tanto que se refiere a los hombres como en el seno de la sociedad de los dioses. El propio Zeus haya sometido a los hados, a otros dioses, fíjate. Pues ese es el nombre que tienes. Yo nomás lo que te puedo decir es que sigas haciendo las cosas bien, que cuando tengas algo cercas para luchar, que nos invites. Sí, cómo que no. Me gustaría mucho ir con las cámaras, que nuestro gerente precisamente, Gerardo, nos permitiera, Gerardo, precisamente estar en esa función de lucha libre, ya sea aquí en Torreón o en Matamoros. Si es de Matamoros, olvídate, ahí van a estar de seguridad. Se va a transmitir, segurito. Quiero mencionar a las personas que la semana pasada hablaron precisamente para las playeras de Rodando Calles. Pues aquí están. Desafortunadamente, nos trajeron ahorita más playeras, pero no viene ninguna extra grande. Señor Vencedor, le pedimos disculpas, pero aquí tiene su playera. Puede tomarla para, usted sabe, aquí se la regala. A la niña que cumplió años la semana pasada que la visitamos, aquí están. Y si hay algún más compromiso por ahí telefónico, aquí están las playeras. No duden en pasar por ellas. Recuerden, el profesor Arnulfo Ramírez Castillo es el director de la Casa de la Cultura y él hizo bien a proporcionárnoslas. Y ahorita vinieron a dejarnos estas playeras. Y aquí están listas para que ustedes, si gustan venir, venga por ellas. La próxima semana, mi luchador, tenemos varios proyectos, varios prospectos. Tenemos entre ellos Arturo Ortiz, que es Apache. Este fin de semana salió a tocar para La Frontera. Tenemos al compañero de Alce Norteño, Beto Tapia. Tenemos a este compañero de aquí de San Miguel, Oscuri, Los Robles, que es el arreglista de todas las canciones de varios grupos, entre ellos Barrio Colombiano. Ha recibido reconocimientos a nivel estatales. Tenemos a don Oscar Galindo. Precisamente Oscar Galindo es el mascarero de la Comarca Lagunera. Tiene un santuario de máscaras en su casa, que cuando entras te transportas no sé a dónde. Tiene máscaras del santo, de todos, originales, firmadas por ellos. Y él es el que les diseña también a muchos luchadores ese tipo de máscaras, ese tipo de pants, las mancuernillas y muchas cosas. Don Oscar también ya está listo para que cuando gustemos, ahí estemos con él. Tenemos una serie de invitados a la cual yo le mando un saludo a todos, a cada uno de ellos y a todos los que han estado con nosotros semana tras semana por esto. Algo que le quieres decir a las personas de este sistema que viene con Ocable, que les quieras decir a las personas, a las mamás que aprenden la televisión, a los chiquitines, a los señores, a los jefes de familia que nos están viendo a través de televisión. ¿Qué les puedes decir, mi señor? No, pues que sigan viendo el canal Econocable y que hay que apoyar lo local, ¿no? Ya sea en los diferentes ámbitos, deporte, música, no sé, y pues que sigan viendo el canal, para darle promoción a lo que es lo local. Quiero que sepan que este canal ahorita ha tenido un crecimiento muy grande. Entre semana a semana están apareciendo nuevos proyectos, fíjate.
y yo los veo y todos y están muy bien. Es un canal precisamente para la familia. Todos los ámbitos aquí se tocan. Hay desde payasitos, hay musicales, hay de deportes, hay como este de revista, de contacto, hay de baile, hay este de religión católica, religión cristiana. Es infinidad de programas que tiene aquí el compañero Gerardo Gallardo Bernal, que ha tenido la visión a futuro de que de este canal crezca. Y dice ahí el eslogan: siga y haga historia. El canal de Econocable es un canal de Matamoros, fíjate. Ahorita nos están viendo en vivo, directamente en los municipios hermanos, San Pedro, Chávez, Piesca y por supuesto Matamoros, vía Face, Humberto Báez o Gerardo Gallardo Bernal. Ahí van a encontrar todos los programas de los que han estado aquí, todos ahí lo van a localizar. Tienen muchas visitas, gracias a Dios. Le mando un saludo a las personas que se dignan a ver su internet para ver los programas que no tienen el sistema y lo ven. Ya ven, ahorita también están vivos directamente mirándonos por el sistema de ¿cómo dijimos? Tu stream, ahorita lo están viendo en vivo en sus computadoras la gente. Y ahorita a nivel mundial, tú sabes que las redes sociales, a nivel mundial, ahorita hay mucha gente de Matamoros que vive en Estados Unidos, vive en Juárez, vive en ciudades, y aquí es donde ven gente de Matamoros. Por medio de este canal, por medio de esos sistemas de comunicación social, ven todos estos programas y se acuerdan de Matamoros y seguido nos mandan saludos a toda la gente. Igual yo por aquí para allá, un abrazote para ellos que dejaron su tierra, fíjate, donde nacieron, sus raíces, para ir a buscar nuevos horizontes. Para mí es gratificante decirles que le echen ganas, donde quiera que esté, pongan el nombre de Matamoros muy en alto, que lo que hagan, lo hagan bien. Decía una persona, si eres un paletero, pues sé el mejor paletero, pero hazlo bien, no quieras ser así nada más, no, siempre haz las cosas bien, y eso mismo te lo digo a ti, que sigas haciendo las cosas bien. No, pues muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la gente del canal y como dice usted, a la gente que es de aquí de Matamoros y que está afuera, pues un saludo también para todos ellos. Vamos a despedir esta semana, estuvo con nosotros el CEU, Museo Provisional. Vamos a seguirle su carrera, donde quiera que vaya. Y no te olvides de la gente de Matamoros. Ah, no, donde mucho menos. Vaya, sí. Yo soy de Matamoros, ¿tú sí por qué? Veneno Rubio, de Matamoros. Pajarito Valverde es su maestro. Ya se va de Matamoros, se va a Torreón, allá se hace campeón. ¿De dónde eres? De Torreón. Y no se acuerda de Matamoros. Ya no se acuerda sobre sus raíces. Ya no se acuerda de este ranchito. Ya no se acuerda. Yo le digo ranchito con mucho cariño, pero es una ciudad. No, siempre hay que decir con orgullo. Soy de Matamoros. ¿Tamaulipas? No. Matamoros, Coahuila, que está en un lado de Torreón, Coahuila. Ahí está grande. Y es un pueblecito, pero siempre con orgullo que decir. Bueno, pues es un orgullo para mí ser de aquí. Yo siempre he dicho que como Matamoros no hay dos y no cualquiera es de aquí a Matamoros. Y pues ya para subir un saludo a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Saludo para, como le dije hace rato, la mejor enfermera del mundo, mi esposa. Un saludo y un abrazote y un beso. Y pues a toda la banda que entrena, a mis compañeros, como le dije hace rato, el Gran Califa, el Omega, el Pequeña Demencia, Cyrus, Lince Negro, Lou Ángel y a mi profe, la Araña del Futuro, un súper saludote y como dije, 100% arañas, profe. Es un privilegio tener precisamente hoy a este gran luchador. Quiero darle gracias una vez más. Oh, gracias a ustedes, profe. Al gerente de esta empresa, a Gerardo, al Zeus, pero principalmente al de arriba. Gracias a Dios por yo estar aquí. Yo siempre he dicho, la religión que tengas, pero dale gracias a Dios. Porque sin él, no pudiéramos ni mover. Entonces, señor, muchas gracias por este programa que nos concediste, por haber sido los primeros en entrevistar a este luchador que es de Matamoros y que sé que a futuro al rato va a aparecer en periódicos, va a aparecer en estelares, no me cabe la menor duda, porque tiene una capacidad de luchador tremenda. No me cabe la menor duda que con el futuro grandes carteles te van a promocionar. Vas a aparecer en televisiones a nivel nacional, a nivel regional también, pero ¿Econocable? Primer entrevista. Programa, Contacto Ciudadano, que estuvimos contigo. Entonces, no nos vamos a despedir sin decirle a la gente que muchas, pero muchas gracias. No, no le cambies. Gracias. Y no le cambies. Recuerden que ahorita, a ratito, porque está jugando ahorita Brasil. Vamos a ver el de Brasil. Y luego regresamos con Sergio Ayub a la 1 de la tarde
precisamente en este gustado deporte que se llama Ecodeportes. Vamos a pasar la final de la Liga de Básquetbol. Ah, se va a pasar. Fíjese bien, aquellos que les gusta este baloncesto, esas canastotas, se va a pasar la final de básquetbol, ¿eh? Pues hay que verla, no le cambie. Ahorita, pues como está el juego de Brasil, vamos a darle chance a los brasileños que los vean. Pero a la una, sí. Pero ahorita a la una, recuerden que vamos a regresar. Y un saludo para Cristian Rubalcaba, que acaba de llegar, y para toda la raza. De veras, un placer saludarlos a todos y todos se abrazan y es un placer. Un abrazo. Mariano, con gusto nos vamos a despedir de esta transmisión. Miseus, te deseo de veras. Gracias a ustedes. De veras que estés bien. No, gracias que sigas a ustedes. Luchando por eso. Mantener a Matamoros muy en alto. Gracias a ustedes por la invitación y un abrazote y un beso para mis hijos. Bueno, pues nos despedimos y hasta la próxima, gracias, compañeros.